Muy buenas chavales y bienvenidos a Pokémon Esmeralda. Y bueno, ahora sí he farmeado. Como estáis viendo, he subido a Growlithe al nivel 22, al hombre al 21 y al Nicanor al 19. Pero he dejado puntico a un nivel para que evolucione. Como evoluciona al 20, lo he dejado ahí a punto. Y bueno, vamos a poner la Nicanor al primero. Y vamos, me he metido a donde no era. Vamos a meternos al gimnasio. Y vamos a por la medalla de manos de Marcial, que creo que los Pokémon son de tipo lucha. Y bueno, primero que vamos a hacer, vamos a pelear con los súbditos del líder, que deben estar por aquí, debe haber alguno. Aquí debe haber alguno, ahí está. Este es... Quiero el poder, quiero derrotarte, ¿vale? Pues vamos a ver si puede o no puede. Ahí está, un karateka, saca un matchup. A ver qué tal el macho. Vamos con chupavida a ver cuánto le quita. Vale, no muy eficaz. Quiero ir comprobando cositas. A ver qué es eficaz y qué no. Vale, la verdad que con el Nicanor por lo menos nos va a aguantar bien todos los golpes que nos usen, aunque los ataques que tengan no sean muy eficaces. Porque el Nicanor creo que es tipo bicho. Bicho tierra, ya está. Y bueno, vamos a continuar. Por ahí creo que no hay nada. Así que vamos a continuar por aquí. Puede ser, ¿no? Sí, aquí hay otro. Y nos dice, si quieres pasar tendrás que hacerlo por encima de mí, ¿vale? Pues genial. Este tiene un Makuhita. Vale, pues vamos. Vamos con corte. Ahí está, tiro vital, no es muy eficaz. Así que nada. Ahí está, hay otro corte y ese Makuhita ha muerto. Vale, aquí hay más gente. Quiero luchar con todo. Ahí está, si dice, ¿me va a aplastar? Sí, seguro. Vale, un Maymay. Vale, es que deberíamos haber sacado al hombre, pero no pasa nada. Ahí está. Cuidado con la confusión. Vale, vamos bien, así que ningún problema. Vale, genial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a curar y tenemos a... Marcial está ahí, pero nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ir a curar, con esta ya luchemos en el último capítulo, si no lo acordéis lo tenéis que ver y ya está. Y a ver, lo primero quiero mirar una cosilla, la mochila. Vale, a ver si leerlo en la MT. A ver, tengo la MT, vale. Digo, para ver si tiene algún ataque de tipo, algún ataque de tipo tierra. Y por lo menos se nos haría más sencillo el combate. Aunque con Nicanor la verdad es que nos va a aguantar bien los golpes de tipo lucha. Y a ver si lo podemos evolucionar. ¡Uy! Bueno, tendremos que evolucionar, lo digo yo, ¿eh? Y ganar la medalla, que no sé si la vamos a ganar, también que es el caso. La verdad es que es un gimnasio un poquillo complicado. Y yo debería haber... Bueno, más o menos, ahora sí estoy bien farmeado. Pero como dejamos el capítulo anterior, no estábamos mal farmeados, si no me acordáis. Pero ahora vamos, yo creo que vamos bien. Soy Marcial, líder del gimnasio de la Julita. He templado mi carácter entre las fieras olas de este lugar y me he endurecido en esta oscura cueva. ¿Quieres desafiarme? Vamos a ver de qué eres capaz. Ahí está, a ver Marcial que saca. Como primer Pokémon. Míralo ahí, el deportista. Un matchup, vale. Matchup a nivel 16. Vale, voy yo con mi Nicanor, nivel 19. Y vamos a empezar con corte. ¡Oh, qué poquita! ¡No! No, no te sube el ataque, ni la defensa, no. Eso no puede ser. Vamos con ataque arena. Ahí estamos, le bajamos la precisión. Vale, vale. Esto es un problema. Vamos a bajar la precisión, mira, mi toxímico nunca falla. Vamos a ver su cabeza cuánto le quita. Buah, le quita un PS. Madre mía. Vale, vamos a intentar bajar la precisión todo lo que podamos. Quitamos, le bajamos la precisión. Y vale, sigue fallando. Vamos a cambiar a Growlithe. Capaz que debería haberlo farmeado un poquillo más. Mierda, la patada baja así. Joder, qué poco le quita. Qué poca vida. Buah, menos mal. Que lo hemos matado ahora. Ahí está. Un Medimite. Vale, ahora sí tenemos que cambiar a... al hombre.
Vale. Con el hombre Merimais creo que va a caer, pero con impresionar está. Vale, me da igual. Ahora para que no, bueno, sí, mejor que lo. Cuidado. Cuidado, no, usa super poción. Vale, está usando mucha la corpulencia. Vale, se quedó inmovilizado. Vale, presionar y muerto. Ahora el caso tenemos que continuar con. A ver, me quita el problema. Está a nivel 19. Nivel 19. Vamos con sorpresa. Mierda, ¿cómo puede fallar la sorpresa? Vamos con impresionar. Madre mía, le quita nada, voy a perderlo otra vez. Absorber. Vale, corpulencia otra vez, que estamos en problemas. Vale. Me lo va a matar de un golpe. Y encima te tiene una valla cidra. Vamos con el absorber. Nada, así es que imposible. Vamos con Nitanda. Vamos a meterle el ataque arena. Y tiro, es que tiro vital nunca falla. Vale, esto está perdido otra vez. Está perdido. Así es que no, es imposible. Estamos en problemas. Estamos en problemas y voy a tener que ir a farmear otra vez. Pero bien farmeado, así que ahora mismo volvemos. Vale, ya estamos otra vez aquí. Bueno, he farmeado bastante y he subido a Nihas. Bueno, ha evolucionado Nikana, como ya sabéis, quería que diera la evolución, pero bueno, no puede ser. Evoluciona a nivel 20, así que se hacen en dos Pokémon, uno es Nihas y otro si tiene un espacio libre es Sirinja. De la verdad, el Pokémon que solo tiene un PS y tiene la habilidad Super Guardia, que solo le hace daño si los ataques son super efectivos. A lo mejor este Pokémon puede que nos salve el combate, y bueno, ya lo está farmeando de paso, nivel 26, al hombre 25 y a Growlithe también al 26. Así que creo que ahora sí estamos preparados, porque esta va a ser una... ¡Qué medalla más dura! ¡La Virgen! Si fuera en Nuzlocke o Randomlocke estaríamos ya más muertos que muertos. A ver, Martial ahora sí que viene por ti, así que atento. Soy Martial, líder del gimnasio Azulita. He templado mi carácter dentro de la fiera hora de este lugar y me he endurecido en esta cueva. No sé ya ni hablar. ¿Quieres desafiarme? Vamos a ver si quieres escapar. Venga, ahora te vas a enterar. Engancha tu macho. Vamos ahí, mis hijas. Que vamos a empezar. Vamos con un lanza espada. Vamos a subirnos el ataque mucho. Y este bolsado seguro que va a ser igual que antes con Julio, ¿está? Vale, nosotros vamos a seguir subiéndome no, el ataque. Ahí está. Vale, usa corpulencia, me da igual. Ahí estamos. Lo malo es que sube la defensa y el ataque y yo. El impulso me sube la velocidad, vale, genial. Así que vamos a meterle un corte a ver cuánto le quita. Vale, ¡buah! Casi lo matamos de un golpe, genial. Así que genial, genial. Ahí está, el impulso me sigue subiendo la velocidad. Vale, va a usar super poción, está claro. Hay a ver si de otro corte le hace un crítico o algo de eso. No. Y mi ataque sigue subiendo, con la habilidad que tiene hija, que es impulso. Vale, y otro corte. Ese macho debilitado. Vale, genial. Así vamos bien. Así bien farmeado y con un ataque nuevo y poco nuevo vamos bien. Ahora vamos a meter al hombre. Vale. Ahí está el hombre. Necesito una piedra de agua, no sé dónde se consigue. Para evolucionarlo al Ludicolo. Y así aumentar sus stats. Vale, vamos a impresionar. Sería un golpe de hasta muerto. Bueno, pero casi. Vale. Mete la corpulencia. Joder, todos los Pokémon tienen este ataque. Seguro que luego me dará esta MT de corpulencia. Lo estoy casi seguro. A ver. Vale, yo creo que en teoría debe estar muerto, ahí está. Y ahora quiero hacer una prueba. Voy a sacar a... vale, maldita. Voy a sacar a Sirinja, a ver los datos. Vale.
Vale, corte furia, lo que no sé si corte furia especial o físico, creo que ya no lo sé, pero voy a sacarlo y con el corte furia como cada vez se va subiendo más, esperemos que no tenga ningún ataque super eficaz. No sé si el tipo lucha, no me acuerdo. Vale, vamos con corte furia. Ahí está, empezamos con un crítico, no muy eficaz. Vale, empieza a subirse ya toda la, el ataque y la defensa. Esto puede ser un problema. Pero nosotros vamos a seguir con el corte furia. Ahí está. En teoría cada vez le deberíamos quitar más. En teoría, porque se va aumentando la potencia del ataque. Aunque se vaya subiendo la defensa. A ver, vamos. Ahí está, creo que es especial. Venga, ya sigue. A ver cuando empieza con los tiros vitales. No, no tardará en empezar. Vamos. Uy, se buguea un poquillo el juego. Bueno, se buguea. Se va lento. Ahí está, vamos ahí. Cada vez más fuerte. Nah, tú sigas. Tú a lo tuyo. Lo malo es que cualquier ataque de Monquita nos puede reventar. Ahora mismo eso es lo malo. Aunque se mete la valla Sidra. Nosotros seguimos con los cortes furia. Estamos, ya le estamos quitando cada vez más. Estamos ese... Porque creo que no tiene ningún ataque... muy eficaz contra mi Sevilla, así que ahora usará la super poción. Está. Ahí estamos. ¡Oh! Y criticazo para finalizar el combate. ¡Madre mía! Ahí está. Gana 300 puntos de experiencia y derrotamos al líder marcial. Este capítulo se va a titular la dura medalla de marcial. Ahí estamos. Y recuperamos toda la luz. Y a ver cómo dice. Vale. Ahí estamos. Recibimos la medalla puño de marcial. Con la medalla puño te ofrecerán todos los Pokémon hasta nivel 30. Incluso los que has intercambiado. Y además podrás usar el movimiento de miedo destello fuera de los combates. Si quieres puedes usar también esta máquina técnica. Seguro que es corpulencia. Segurísimo. Ahí está. Contiene corpulencia. Es un movimiento que aumenta la habilidad de ataque y defensa. Ahí está. Hemos registrado un Pokémon. Si no lo vamos a llamar, pero bueno. Madre mía lo que nos ha costado ganar esta medalla. Bueno, yo me creía que iba a ser algo más fácil, pero se ha complicado de una manera bastante la hostia. Bueno, lo importante es que la hemos conseguido. Aunque llevamos Pokémon que no eran muy eficaces contra el tipo lucha, necesitábamos un Pokémon tipo volador. Pero bueno, creo que vamos a ir dejando por aquí el vídeo, creo que ha sido bastante entretenido, bastante emocionante. Como siempre, si queréis apoyar la serie con un like, os lo agradecería muchísimo. Y a los nuevos, si queréis darle al botón de suscribirse, pues más de lo mismo. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!